al 40-50. Vamos a acabar con esta primera tanda, empezamos con la segunda, 51 adelante, 51. ¡A sus puestos! ¡Avisad! Emilio Martín, Sergio Lorenzo, Alexis Rodríguez, el día de su cumpleaños se está intentando. Y este primer grupo vigoroso que estamos aprovechando. Y el primer gran grupo, la finalización de la vuelta, el grupo de un grupo de 3.000. Van a hacer 30 minutos o menos en el club. Tanto Emilio Martín como Sergio Lorenzo. Estos dos atletas parecen decididos a no mirar atrás y con la buena ventaja que están sacando sobre el grupo perseguidor. Ya Luis Calvo del Triatlón Arcade Inforjao mirando de este grupito. Llegan ya a la zona de transición después de completar esas cuatro vueltas. Le quedan ahora por delante 40 kilómetros de carrera. Rápida transición, la de Sergio Lorenzo, que se pone gol, ciudad de Lugo Fluvial. Venga, va. Recordamos esa tónica que hemos tenido en el Campeonato de España de duatlón. Y entre Emilio, repartiéndose el trabajo, ahora es Sergio el que toma cabeza de carrera. Roca y Albert Moreno, que son del mismo equipo, los que se han juntado para trabajar. Parece que ya es Gustavo, increíble primera vuelta de Gustavo. Es ese primer grupo de 7 perseguidores, aquí tenemos el primer gran pelotón. Vamos a intentar tomar la referencia. Vamos a ver estos que tienen. Momento más de 30 segundos. Vamos a ver este grupo perseguidor cuántas unidades, 7 unidades que tiene la vuelta anterior. Parece que son 6. Final de la tercera vuelta, sigue Emilio Martín, sigue Sergio Lorenzo en cabeza de carrera. Vamos a ver si los perseguidores han conseguido recuperar algo de esos 48 segundos de desventaja que traía. Y viene Gustavo, Gustavo a 20 segundos de cabeza. Sí.
cabeza de Diablillos de Rivas, que fue noveno el año pasado en Águilas. Un gran esfuerzo que han hecho todos los duatletas trabajando en conjunto. Y el primero que sale de la zona de transición es Luis Calvo, de la Arcade Forjaus de Santiago. Nicolás Domínguez, también del Arcade Forjaus de Santiago, remontando posiciones. Gustavo Rodríguez, el duatleta de TUI. Medallas para el Qualcomm Ciudad de Lugo Fluvial en el día de hoy. Medalla con Antonio Serrat, tercera posición. Cuarto, Sergi Rodríguez, del Igualada. Fernández Flores.